Aquí verán como lo que hicimos en el vídeo anterior de la tabla amarilla, sacar las medidas, las vamos a pasar al programa Save 3D. Entonces, abrimos aquí en la carpetita que se ve amarilla aquí. Buscamos el... A ver si lo encontramos, el 5... New, este era el final a lo mejor. A ver, sí, aquí está. El que abrimos nosotros el otro día. Lo abrimos. Entonces yo de aquí vamos a introducir las medidas de la tabla que medimos ayer y le cambiaremos el nombre y todo este, ¿vale? A esta le vamos a poner el nombre de le ponemos el nombre 511 Palma, ¿vale? Ahora ya lo empezamos aquí. Venimos al lado derecho. Aquí ven lo de las medidas, lo que les expliqué yo, lo que tenía en la libreta, porque con la luz no se vio bien. Sería el outline, que es el ancho, o sea, el contorno de la tabla, el grosor y el rocker, que es la parte de abajo, ¿vale? Entonces eso lo tenemos. Aquí todas estas medidas. Vale, aquí entonces el largo, el ancho y el grosor. Entonces vamos a darle a resize y nos aparece un cuadradito aquí. Vamos a ponerle el nombre de la tabla, y aquí el shader Morales. Esta es un 5.8¾. Vamos a ponerle 5.9 y ya la redondeamos. 20. Como es la primera que hacemos, yo siempre le dejo un octavo más por si tengo algo que arreglar. El grosor 2.5 es el mismo. El rocker de la cola es 1.7, es planita. El de la punta es 3.75. Y le damos a OK. Vemos que la tabla no se parece a lo que nosotros tenemos porque no la hemos metido. Esta medida no la hemos introducido. Ni la de aquí, ni la de aquí. Entonces ahora vamos a empezar a cambiar. Pero siempre mirando este cuadro que coincida con lo que nosotros anotamos. Que coincida lo más pegado posible. Sabiendo que le hemos añadido un octavo más, ¿vale? Entonces, en la cola dijimos 4.75. Con las teclas del teclado, las flechas, vamos bajando. Vamos 4.5, que sería un octavo más de la medida que tenemos marcada, pero le habíamos puesto un interrogante. Entonces, vamos a sacar, vamos a poner en control point un punto nuevo, que sería el que hablamos, porque como tenía las quillas puestas y no pudimos poner el 12, le vamos a poner el 10.5. Entonces, de la cola hacia adelante sería 10.5. Y aquí lo tenemos. Y este punto nos dice que está a 16.1. Vamos a ver a cuánto está este punto. ...14, 3, 16 a 1.
donde pone Apex, me está diciendo el ancho que tiene. 15, 9, 16, ya, pues le falta un poquito todavía. Dieciséisavo, un dieciséisavo más que lo que tenemos anotado, ¿no? Lo dejamos así por ahora. Entonces aquí venimos con esta y vamos a cuadrar el 3, que lo tenemos marcado a 11.5. El 6 no lo pude marcar porque estaba en el medio de la quilla, y como no la pude quitar, no pude medirlo bien, por eso no lo marqué. Se me estoy guiando por el 3. O sea, aquí ya para detallar voy con la flechita, las flechitas del, y aquí me marca 11, 9, 16 avo, vale, y arriba me está marcando 10.5. Entonces yo ahora vengo aquí y esta la marco una pulgada menos que en el medio de la tabla. Se le doy. Ya la tengo ahí. Sí, ahora tengo que arreglar esta tabla. Esta tabla es ancha de atrás y cerrada de adelante. Estas son difíciles de cuadrar bien en la máquina. Pero a ver cómo lo podemos hacer. En la máquina no, en el programa, perdón. Bueno, y aquí más o menos lo tengo cuadrado. Compruebo en el 6 3D, veo que la línea del medio hacia atrás está limpia más o menos. Ahora falta arreglar esta parte de aquí, arreglarla, no ponerle las medidas porque no las tiene. Entonces a 12 dijimos que tenía 13 11 16. Control point, poner un punto nuevo de la punta, no se olviden de esto, si están en la punta, 12, y le damos, porque aquí pide 13, 11, 16 avo. Estoy coordinando estas medidas con las que yo tengo anotadas, ¿eh? Estoy en esta ahora, en esta línea. Perdón. Thank you.
una punta rara esta, ¿eh? A mí la parte de atrás sí me encanta, esta parte de aquí no me convence mucho. Pero el surfero es el 80%, o sea que hay que respetar siempre las opiniones de ellos. En cuanto a funcionalidad de la tabla. Y ahora vamos al 6-3D a ver cómo ha quedado. ¿Ves? Eso es lo que no me gusta de este diseño, que tiene aquí una parte muy recta. Y esto al final aquí, pero bueno. A ver cómo lo arreglamos. Thank you.
vamos a usar aquí esta herramienta, como es muy cerrada de la punta, para darle un toque aquí hacia abajo. A ver cómo se ve. Ya se ha arreglado un poco más en medio de la tabla, que había como una media peta. Sí, ya está perfecto. Así cerrada de punta, muy cerrada para lo que es la cola, pero bueno, ya la tenemos. Se la vamos a salvar . Antes me olvidé de darle aquí, que eso se los expliqué. Save As es lo que estás haciendo. Como yo ya lo guardé todo en el New, ya el New puede que se me haya... A ver. Aquí puse, creo que se borrará el New. Entonces, sí, aquí lo pone, aquí lo ven, el New. Entonces se borrará, pero no es problema porque es el que viene con el programa por defecto. Y tampoco el diseño era muy bueno, además la punta cuando la vi después no me gustó. Entonces a este le vamos a poner el nombre del diseño, que es 511 Palma. Y aparece aquí el nombre del diseño. 511 Palma. Y le damos a salvar. Y ya está guardado en 511 Palma. Por si se cierra el programa, lo que sea, lo que hayas hecho ya lo tienes guardado.